Nos encontramos en el Monte Alba, en el tramo, en el TC2, y bueno, estamos mirando un poco lo que hay detrás de los rallies, lo que nos encontramos una vez pasada la prueba y el espectáculo que todos disfrutamos de ello. Y es la cantidad de porquería que van dejando la gente en los tramos. Es lamentable tener que decir esto, pero nos duele muchísimo que no cuidemos nuestro medio ambiente, nuestra zona tan maravillosa como tenemos, estos montes, y que se vayan dejando las cosas por ahí, y que una vez más tengamos que esforzarnos para que todo el mundo disfrute de los rallies, que es lo que nosotros queremos, pero lo que no queremos es ver la porquería, las latas, las bolsas tiradas por los montes sin ningún tipo de pretensión. Así es como debería de quedar el tramo, las zonas de espectáculo donde todos disfrutamos de los tramos, una vez acabado el rally. Desgraciadamente no es así, y lamentablemente una vez más tenemos que venir desde la escudería, los vecinos, las comunidades de montes y los que sufren directamente todo este tipo de cosas, de dejar la porquería en los montes, la vuelven a dejar otra vez llena de porquería. Seguiremos así por todos los tramos una semana más, que es el trabajo que nos queda, pero pedimos encarecidamente que la próxima vez, el próximo año, la próxima edición o cualquier otro rally o cualquier evento deportivo, que por favor seamos un poquito más limpios. No nos cuesta nada coger la bolsa, llevarla al contenedor y nos ayudamos unos a otros. Muchas gracias.